Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal Becksuku. Y el día de hoy, amigos, vamos a hacer la continuación del video pasado. Y si tú no sabes de qué estoy hablando, miren a esta preciosa que la decapité. Ese del video pasado, y si no sabes de qué estoy hablando, por favor anda y fíjate ese video. Estamos hablando de cómo decapitar tu suculenta y el por qué. Y el día de hoy vamos a trasplantar algunas de ellas que ya necesitan un cambio, un super cambio de maceta. Otras es porque mi gatito los botó y entonces ya necesitan su cambio también. Y ya tenemos aquí mi sustrato. Yo utilizo, bueno, aquí lo llaman tierra negra, pero en realidad es tierra de hojitas, que es muy muy aireada, muy, yo lo siento como que muy esponjosita. También utilizo trocitos de carbón, las cenizas del carbón. Tiene humus de lombriz, perlita, más perlita, un poquito de cascarilla de arroz. Y también le he hecho, ay, ¿cómo se llama este polvito? Ay, ¿cómo se llama este polvito amarillo? Ay, azufre. Azufre también para evitar honguitos y todo este tipo de plaga. Entonces vamos a comenzar. Y comenzamos con esta. Este Aeonium, que me he dado cuenta que tiene cochinilla. Y cochinilla montón, miren. ¿Pueden ver ahí? Lo que voy a hacer es descartar todo este sustrato y voy a lavar la suculenta y le voy a echar un insecticida, o en este caso, si ustedes no tienen, pues pueden echarle alcohol. Así que voy a hacer eso. Muy bien, amigos, ahí ya la lavé, ya le eché el insecticida, le quité las raíces que tenía que quitarle y voy a llenarla de sustrato. Si ustedes no tienen insecticida, recuerden que el vivero me recomendó, porque ellos también pues sufren de este tipo de plaguitas, o pueden ir a las agropecuarias, muestran o llevan la plantita o lleven una foto de qué es lo que está sufriendo su suculenta y también los puede ayudar. O en todo caso, el alcohol también ayuda bastante, pero sí, con remedios caseros hay que ser un poco más constante y cuidadosos con el tema del sol. Si tú los dejas, bueno, igual con los insecticidas o cualquier cosita, ¿no? Si tú los dejas en el sol, hay mucha probabilidad de que se te quemen, ¿no? Muy bien, amigos, ya quedó ahí la primera. He sacado varios esquejitos porque también los quiero, algunos los voy a regalar. Bueno, los voy a poner en el jardincito de donde trabajo. Como les conté en el video pasado, tienen un jardincito y solo tienen las plantitas, las normales, los arbolitos, así. Pero a la dueña le gustan las suculentas y también tiene algunas. Y como yo ya tengo de más, prefiero regalarlas. Ahí está. Listo, lista la primera. Amigos, hoy llegó el día de trasplantar a mi rosario. Uy, no saben el miedo que le tengo, porque tengo un poquito de temor de que si le trasplanto ya no crezca, pero si no la trasplanto tampoco va a crecer, así que vamos con todo, vamos con todo menos miedo, así que ay, voy a preparar su macetita. Como pueden ver, mi rosario está grandísimo, grandísimo, grandísimo. No la voy a trasplantar a una maceta súper grande, no, voy a trasplantar a una maceta ya un poquito más, nada, un poquito más. Ay, tengo nervios. A ver, vamos a voltearlo así. A ver. Menos mal le he dejado secar, como para que no esté toda encharcada. Vamos, vamos. Ay, sal, gordita. Vamos a intentarlo bien. A ver, amigos, ahí salió. Se nota que las raíces han crecido mucho porque está bien, bien, bien. ¡Ala! ¡Ala, Michi! Bueno, está aquí. Ok, ok. Listo. Oh, miren esas preciosas raíces. Una fotito.
Con razón. Con razón, miren. Con razón estaba bien, bien, bien apegadita. Ya, a ver, voy a sacar. Voy a sacarla de la maceta. Voy a sacarla de la maceta. Listo, amigos. Salió, 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 salió. Miren esas raíces. Qué bonitas están. Con razón ya estaba bien pegada a la maceta. La voy a pasar a la maceta que está aquí. Así que voy a llenarla de sustrato también. No he movido raíces. No le he movido nada. No quiero que. Ay, perdió esta hojita. Ha perdido esta hojita y la guernia que acompaña a mi curio. Mire, también. Pero la voy a poner ahí. ¿Para qué? ¿Sí? Para que saque raicita. Como les dije, no he movido nada. No quiero que se me resienta luego. Así que veo que sus raíces están muy, muy, muy sanas. Muy, muy bonitas. Así que solamente voy a llenar los espacios y acomodarla bien, 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 bien. Y listo. Y la vamos a colgar también. Ahora sí va a tener más espacio para seguir creciendo. Vamos a dar unos pequeños golpes. Listo. Listo, amigos. Lo que voy a hacer es que desenredar un poquito la plantita y voy a ponerla por aquí para que no esté tan pelona por acá. Miren, de aquí se ha caído uno de los esquejitos. De aquí. Esta suculenta, tengo un video de sus cuidados, de cómo he hecho para que crezca bonita, para que todo lo que ven aquí haya crecido así, bonito. Y todo empezó de un esquejito que no estaba muy bien, que digamos, no le tenía tanta, tanta, tanta fe. Y miren cómo está ahora grande, su trasplante ya me ha florecido. Entonces estoy muy, muy, muy contenta y sí, se me ha dado muy bien esta suculenta, que al principio sí nos cuesta un poco, como a todos, pero luego ya le agarramos ahí la onda. Así que solo estoy desenredando con cuidado por sus. La quiero poner por aquí. Quiero ponerla por aquí para que se siga enredando por acá, para que saque raicitas. ¿Dónde está mi cuchara? Por acá está. Listo, amigos. Miren, 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 miren qué bonita está. Creo que voy a hacer otro video reproduciéndola porque hasta ahorita no lo he hecho. Voy a esperar también para regarla. Me parece. Miren, miren aquí, hay raicitas ya. Y son raicitas bien, bien grandecitas. Así que vamos a hacer un video. Así que me van a acompañar. Es la primera vez también que la voy a reproducir. Así que me van a acompañar en todo ese proceso. Ahora, mira. Miren esto, miren, 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 miren. Aquí no hay maceta, miren, miren cómo está, pero ya tiene hojitas y ramitas que ya están sequitas, así que voy a traer mi tijera y vamos a podarla y la vamos a pasar a esta maceta que ya es más grande. No está mi tijera, hay un cuchillo, así que ya lo desinfecté. Recuerde siempre desinfectar sus. Mira, vamos a quitarle mejor las hojitas. Mira, por acá, mira, tienen raíces ya. Así que solo estoy quitándole. Es que, como les digo, a veces el trabajo. Yo recién puedo ver mis plantitas, o sea, verlas, observarlas y estar ahí con ellas los días sábados y domingos. Y esto es, a veces no estoy aquí en mi casa. Y les doy su limpieza. Y las observo más y las cambio macetas y hago videos y todo lo demás. Estoy haciendo videos más seguidos, así que ya van a ver los videos. Mira, por aquí también ya tiene raicitas. No sé si cortarlas, esquejearlas y también regalarlas. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacemos? Miren, así es cuando necesita agua. Sus hojitas como que se arrugan un poquito. Esta suculenta se me da, pero bonita, se me da bonita, pero me ha pasado ya que cuando la trasplanto se va, se muere. Así que también es otra que me preocupa mucho. Pero eso voy a sacarle esquejitos. Miren, amigos. Ay, ahí ya salió.
Está llenecita de raíz y miren, de hojitas también sequitas. Le vamos a pasar a su nueva macetita. ¿Dónde está la maceta? Aquí está. Así que ahí posicionada, voy a rellenar todo lo que falta. Le he puesto una maceta ya bien grande para que se siga expandiendo y para que siga colgando y tapando toda la maceta, porque ya prácticamente la está tapando, miren, y eso que es grande la maceta. Muy bien, amigos, terminé de trasplantarla. Como pueden ver, aquí hay un huequito y aquí es porque ya le quité varias de las hojitas que están, varias ramitas que están bien secas. Ahorita tiene, está toda cerradita, está media, no tan presentable ahorita, pero la voy a regar y van a ver que está bien, va a estar bien bonita. Aquí la tengo que exponer un poquito más al sol. Ya está, ya aquí ya llegó la primavera. Aquí todavía hace mucho frío, pero ya estamos en estación y va a salir más el sol, va a ser más constante y se va a poner más bonita. Pero igual tengo un montón de esquejitos que he sacado, así que yo espero que te haya gustado mucho este video, que me has acompañado a trasplantarla. Espero que esta también, suculenta, también se ponga más bonita. Y yo te veo en un próximo video. Ya sabes, te cuídate, quiero. Bye.